En el tercer viernes de Jesús, acto de cuaresma de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, se desveló en San Sebastián el cartel de la juventud para esta Semana Santa 2022. Se trata de una imagen firmada por Nazaret Rueda y fue presentado por Lucía Tamayo. Jóvenes, la espera se acaba. Agarremos con fuerza el testigo de la historia. Sintamos la ilusión del que estrena una túnica mora por primera vez, o del que con el nerviosismo de la primera vez saldrá con su banda a la que tantas tardes ha dedicado. Del que un traje o una falda se ha comprado para llevarlos a ellos. Sintamos el latir en los armarios del terciopelo, túnicas moradas, sandalias de cuero, capas blancas, tambor y corneta, ensayos en la plaza. Señor hermano mayor, miembros de la Junta de Gobierno de la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, señores concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, dignísimas autoridades, jóvenes hermanos, hermanos en Jesús en general, buenas noches y bienvenidos a la ermita de San Sebastián. Entre los primeros aromas de azahar e incienso, la nostalgia de lo vivido comienza a inundarnos de recuerdos mágicos de color morado. Como mágica fue aquella tarde del viernes 22 de marzo de 2019, en la que mi amigo y hermano Iván Cea Vega recitaba las palabras con las que he comenzado en esta noche, la de hoy, una de esas noches del volver, de las del sentimiento que regresa para darnos el impulso y la fuerza de continuar con firmeza el camino. Fue Iván el encargado de abanderar a la juventud morada en aquel tercer cartel de la juventud, en ese que sería el último año de nuestras salidas procesionales hasta el presente año, con unas palabras y una presentación que a nadie dejó indiferente y de la que los jóvenes de esta hermandad nos pudimos sentir muy representados. Fue su arte la guinda a una presentación que culminamos en el día de hoy, continuando el camino que venimos forjando y dando paso a un nuevo año alentador para los jóvenes y no tan jóvenes. Si bien la resurrección de Jesús la vivimos todos los años y durante los dos que preceden a este, lo hicimos de la forma más íntima posible, este año llega para que volvamos a demostrar públicamente nuestra fe.
Este año volveremos a recitar aquellas palabras que salieron de la garganta de nuestro Iván, con su saeta, diciendo que ya quiero ver sus manos, salir por las puertas del cielo a nuestro Padre Jesús Nazareno. A Iván le debo muchas cosas, pero en esta noche he de agradecerle públicamente la cortesía que ha tenido a bien para conmigo en dejar que sea yo el presentador de este acto. Saltándonos el protocolo, para del mismo modo y cumpliendo la voluntad de la nueva voz de los jóvenes, ser yo quien presente a doña Lucía Tamayo Angulo como nueva presentadora del cartel de la juventud. Hoy, dentro del programa de actos de Viernes de Cuaresma que nuestra hermandad organiza para prepararnos en el camino hacia la muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesús, dedicamos este viernes al futuro inminente de nuestra corporación, como muestra de su valía, su trabajo y su iniciativa. Por ello, serán los jóvenes los que hoy tomen la palabra en este acto, un acto único en nuestro pueblo, de la mano de nuestra joven hermana, mi amiga Lucía Tamayo. Así como después se llevará a cabo el rezo del Vía Crucis, conducido por los jóvenes de nuestras representaciones en vivo y del Grupo Joven. La primavera se va acercando, el nerviosismo se va cada vez apoderando de nuestros corazones. Este año la experiencia se queda a un lado, puesto que todo casi que vuelve a aparecer nuevo. Esas íntimas sensaciones surgirán en los que vuelven a calzarse unas sandalias y sentirán lo mismo que ese que por primera vez se anuda a la cintura. Aquellos que en el último abrazo de júbilo, en el resonar de las campanas, aún eran niños, hoy conforman el innegable futuro que nos aguarda. Esos que miraban con ilusión cómo otros alzaban al cielo entre vivas a nuestros sagrados titulares, serán ellos los que lo impulsen con ahínco en este nuevo año. Aquellos que comenzaban a leer partituras harán la melodía a su paso por el callejoncillo y en su triunfal llegada a la Plaza Baja. Y los que vieron cómo esa silla que servía de muleta en innumerables ensayos se quedaba oscura en la planta alta de nuestra Casa Hermandad, volverán a ver la luz del mediodía del Viernes Santo. Somos jóvenes, tenemos ganas y estamos dispuestos a mostrarlo, pero no soy yo el que viene a ser esa voz que lo demuestre. Por ello, y antes de continuar, pido la presencia en nuestro altar mayor de nuestro hermano mayor, don Diego Ruiz Gallego, del concejal de Juventud y Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, don Francisco José Burgos Rivero, la vocal de Juventud, doña Mariola Cortés Guerrero, y de la presentadora del cuarto cartel joven, doña Lucía Tamayo Angulo, para descubrir el que será la nueva imagen de la juventud para el presente año 2022. Lucía, nombre de origen latino, Lucía, cuyo significado es brillante o iluminoso, Brillante y luminoso como esta nueva imagen de los jóvenes para los jóvenes, obra de nuestra hermana Nazaret Rueda García, cuyo objetivo siempre acorde con las necesidades del momento, capaz de captar y darnos la mejor imagen. Resurrección, ese que parece haber sido el proceso que hemos tenido que vivir desde aquel amargo y fatídico 2020. Para hablarnos de ello, la Junta de Gobierno de nuestra Real Hermandad decidió que fuese nuestra joven hermana Lucía Tamayo la que pusiese palabras a este nuevo caminar. De Lucía vengo a hablaros, aunque no hay mejor carta de presentación que el trabajo propio. Ese trabajo incansable, trabajo desinteresado
que ella siempre ha realizado en pro de nuestra hermandad, en su fiel amor a nuestros sagrados titulares. Lucía nació el 26 de mayo de 2003. Tal vez esta sea la razón de su espíritu divertido y alegre que cala en todo aquel que tiene la suerte de compartir con ella, aunque sea un solo instante. No soy yo el que conoce a Lucía desde la tierna infancia, pero las vivencias y los íntimos momentos que comenzaron a forjarse entre nosotros alrededor de esta plaza me han traído hasta aquí, hasta este dorado atril que te llama a ti, querida amiga. Sí que he visto fotografías de la pequeña Lucía, piruleta en mano y con el terciopelo morado de vestidura, en la entrada de Padre Jesús en el callejoncillo, en esas inocentes imágenes que aquellos que nos traen y guían hasta aquí, hasta ti, Padre Jesús, hacen orgullosos de esas semillas que plantan en nuestros corazones, que brotan en la plena madurez y que es razón que nos traigan ante este que te llama a ti, querida amiga. Vi llegar a esa niña con coleta delante mía un viernes por la tarde, quizás como este, y sentarse con una flauta plateada como los pies de nuestra madre del mayor dolor, frente a mis ojos. Con el mismo nerviosismo de esta noche y exactamente con esa misma sonrisa que se ve hasta debajo de una mascarilla. Lucía comenzó en la escuela de música de nuestra hermandad con apenas 7 años, llegando la tarde de la que os hablo con 11 años en 2014. Allí fue donde entre ensayos, pentagramas y claves de sol y melodía, comencé a fijarme en la niña de la coleta, de la silla de delante. Esa a la que llamaba la atención para hacer algún comentario chascarrillo entre silencios de las partituras. Empezábamos así a escribir nuestra propia sintonía. Y es que no miento si digo que Lucía es a mi vida lo que la melodía de las flautas que acompañan en el último cambio de tono de nuestra marcha e himno, cuando por última vez los hermanos presumen de llevarte con amor. Es esa Lucía, el más íntimo amor personificado, la bondad, la alegría, la ayuda desinteresada, el paso al frente y la valentía, el sí como única respuesta. Desde ese momento, en la banda de música, nuestros caminos no dejarían de cruzarse. Lucía ingresa en el grupo joven a los 13 años, siendo desde entonces uno de los miembros más activos del mismo. Del mismo modo, pasó a los 15 años a formar parte de uno de los grupos más trabajadores y silenciosos que forman en una hermandad, tal y como es ella, empezando una travesía constante en la comisión de albacería, cargo que desempeña hasta el presente momento. Personalmente, Lucía concluyó sus estudios de bachillerato en el Instituto Fuente Lucena de esta localidad, en ese año convulso que nos tocó vivir, pero el coraje, el tesón, el sacrificio, las ganas, el trabajo duro y ese darse a los demás innato que le caracteriza, la llevó a ingresar en la Universidad de Cádiz para comenzar sus estudios en enfermería que actualmente cursa. ¿Qué os puedo decir de ella? Si es ella la que de mí todo lo sabe, incluso sin decírselo. Y es que ella es confidente y amiga, verdad y pureza, ayuda y hombro donde apoyarse. Es de esas personas que, si guapa es por fuera, lo es el doble por dentro. Hoy es de esos días especiales, en los que al levantarte sientes que algo íntimo te busca y te llama. Lucía, querida amiga, ha llegado tu momento y el de los jóvenes cristianos y morados en ese orden por ti representado. El dorado atril te llama y Jesús y su bendita madre te buscan. Lucía, tuya es la palabra, nuestra es tu boca, tuyos son nuestros corazones y nuestros son tus sentimientos. Lucía, por favor. ...18 de febrero... apenas faltaba un mes cuando un viernes, al salir de misa y sentada en un escalón de las calles gaditanas, a esta misma hora la imagen de Padre Jesús estaba presente en mi móvil minutos antes de recibir esta noticia. Al cortar la llamada que me proponía estar hoy aquí, y a pesar de las sensaciones del momento, que no me dejaron ver tan clara la respuesta, supe dónde cobijarme,
pues en la capilla de la que venía sabía que iba a encontrar la respuesta. Ya que si de algo estoy segura, es que todo empieza y todo termina en él. Señor hermano mayor, señores concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Alhaurín el Grande, señor juez de paz, Junta de Gobierno de la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, representantes de los colectivos, asociaciones, Juventud Morá, hermanos y hermanas de Jesús. En esta noche, a escasas semanas de comenzar a vivir lo que para todo cofrade es una de las mejores semanas del año, me llena de orgullo ser la voz de todos los jóvenes que con ansias esperamos ilusionados la llegada de una nueva Semana Santa. Después de 2 años, todo vuelve a la normalidad. Vamos a poder verlo cautivo por nuestras calles. Vamos a poder verlo encontrarse con su madre, cargando una cruz y coronado de espinas. Y es que después de 2 años, vamos a poder verlo volver a la vida. Las calles van a volver a llenarse de fe y olor a incienso. Los bordados dorados van a volver a relucir sobre túnicas aterciopeladas. Y varios toques de campana, acompañados por una misma fe, van a hacer que todos rocemos desde un poquito más cerca al cielo. Un año más, la cuaresma llama a la puerta de nuestra vida. Las hojas del calendario van cayendo conforme van pasando los días, marcando, como si de un reloj se tratase, las horas que quedan para poder disfrutar un año más de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dispuestos a hacer un recorrido por lo que para nosotros es una semana de fe en mayúsculas, debo remontarme a un momento y a un lugar. Casa Hermandad. Para algunos, más casa que la suya propia cuando la cuaresma va cesando. Reuniones, pruebas de vestuario, charlas interminables hasta las tantas de la madrugada y una misma razón por la que todo el estrés de los días cobra sentido. Casa Hermandad, la misma que escucha quejas, llantos y alegrías. La misma que ve salir enseres y túnicas de terciopelo y la misma que reboza de gente un Jueves Santo, minutos antes de salir a la calle. Si de algo estoy segura, es que ni palabras ni emociones suficientes para expresar lo que se siente en ese íntimo lugar, minutos antes de salir a la calle, cuando entrelazando las manos y a una puerta cerrada, un Padre Nuestro hace que todos los allí presentes sientan un mismo amor y una misma llamada, pues no hay mayor acto de amor que aquel en el que cada penitente se lleva por dentro. Siempre para recordar el verdadero sentido por el que estamos en ese apreciado lugar y en ese preciso momento. Cautivo, rodeado de escudos que lo guardan y espadas doradas. Jesús camina desde el Monte de los Olivos al Palacio del Sumo Pontífice de Jerusalén. Es el día del juicio del inocente. Es el día esperado. Es la hora de Jesús. Entre un tenue olor a incienso, las calles alaurinas se van llenando de silencio a la espera de su llegada, con paso vacilante al son de la melodía de la mejor de las bandas, que es la suya. Por cada calle se empieza a escuchar los pasos entre el silencio de la noche y su figura aparece entre las sombras de un pueblo que lo busca y que con el paso del tiempo añora verlo pasar a las puertas de sus casas, dolorido, caminando hacia la madrugada entre murmullos. Miradas recogidas por su túnica morada, el amanecer de una alfombra de lirios, la misma fe que el primer día y un Dios cautivo condenado al madero. Es tarde de Viernes Santo. El sumo pontífice Caifás lleva a Jesús a presencia del procurador romano Poncio Pilato. Ante el pretorio, la muchedumbre se agita aclamando sangre y amenazando motín. He aquí al hombre, he aquí a vuestro rey. Sollozos de una madre dolorida, el mayor dolor de una madre reflejado en un pueblo que lo ve castigado injustamente y el regalo eterno que nos manda desde el cielo, un Dios que sufre amando. Jesús camina hacia el Calvario cargando una cruz de pecados que son todos los nuestros, pues 3 veces fue negado y 3 veces caerá antes de irse con el Padre. Pues Él es el hilo que une heridas. Él es quien todo lo da y poco espera. Él es el llanto agonizante y el dolor de una madre.
Él es el silencio y el amor más puro. Al tercer canto del gallo fue negado, a la tercera caída fue humillado, y al tercer día resucitará, pues mayor dolor ya no hay, sin oraciones que llegan hasta tu blanca ermita. Las puertas del cielo se vuelven a abrir. Es domingo de resurrección. Domingo donde nuestra cuenta atrás finaliza para empezar otra nueva. Domingo donde el olor a amargura se convierte en esperanza y las calles vuelven a relucir tras su vuelta a la vida. 2 años han pasado hasta que ahora nosotros hemos podido volver a la nuestra. Un ejemplo de victoria en el que la vida sale vencedora. Un ejemplo que nos ha dado para continuar con la nuestra y para nunca perder la fe. Y es que la pasión comienza a tomar forma en su amargura, cuando nazareno y gitano, bajo la luz de tu mirada y en brazos de Dios, nuestro Padre Jesús fue azotado y al tercer día resucitó. Aquí, que podemos parar el tiempo, no solo me gustaría resaltar toda la pureza que viste las calles alaurinas desde el comienzo hasta el fin de nuestra gran semana. Aquí, que podemos parar el tiempo, me gustaría hacerlo por todas aquellas personas que desde el silencio y sin ser reconocidas, de comienzo a fin, dan su entrega, vida y tiempo para que todo luzca lo mejor posible sin tener la ventaja que tengo yo hoy aquí de parar el tiempo para poder hacerlo. Esas personas encargadas de repartir varas y enseres. Esas personas que durante semanas han pelado velas, rellenado parafinas, organizado todo para que los días grandes lo sean más aún. Esas personas que se han encargado de limpiar la plata o ayudar a vestir a los más pequeños, pero sobre todo al que aún montado en un trono y coronado de espinas, nos hace ver que la Semana Santa va más allá de la procesión que vemos por las calles. Después de 2 años en los que nuestra cruz ha pesado un poco más, me atrevería a decir que cada vez somos más las personas que dejamos nuestra vida en manos del que desde arriba todo lo ve y todo lo controla, porque cuando las cosas son de Dios, siempre salen. Nos dio su resurrección y ahora nos da la nuestra, pues siempre vamos a tener tiempo para detenernos. Mirar a nuestro alrededor y agradecer todo lo que tenemos y que poco apreciamos. Pues el poder estar hoy aquí ya es razón y motivo suficiente para dar gracias. Ese 18 de febrero, cuando apenas faltaba un mes para estar en este atril dorado, en aquella capilla alumbrada por la luz tenue de las velas, sé que mis rezos hicieron ruido en el cielo, pues no es casualidad que yo esté hoy aquí. Dios nos habla bajito. Nos habla en el silencio de la noche cuando nadie nos ve. Nos habla cuando pedimos por otra persona. Pero también nos habla cuando todo va mal. Porque aunque a veces creamos que lo ha dejado de hacer, Dios nos habla bajito, pero siempre nos habla. Su amor no entiende de medidas de tiempo. Es capaz. Nada lo supera y todo lo alcanza. De su amor deberíamos empezar a aprender. Y su amor nunca deberíamos dejar de predicar. Pues, aunque estemos en un mundo donde los tronos se ven mejor por la pantalla de un móvil y la Semana Santa para algunos no va más allá de salir con un incensario, nada de esto tendría sentido sin el que siempre nos ampara, a nada nos condena y todo nos perdona. No quería dejar pasar esta oportunidad sin dar las gracias a aquellas personas que han hecho todo esto posible, a aquellas que han confiado en mí desde el minuto cero y que no necesitan ser nombradas para saber que les estaré eternamente agradecida. A mi grupo de albacería, que hace más ameno todo el estrés de los preparativos y que siempre saca un momento para hacer que todo luzca impoluto en los días más grandes y cuando nadie los ve. A mi madre, a mi abuela y a mis 2 madrinas. 3 pilares de mi vida que me convierten día a día en una mejor persona y que tienen parte de culpa de que a día de hoy sea tan inmenso mi amor por Padre Jesús. Agradecer a todas las personas que han hecho que esta hermandad sea mi casa y, sobre todo, al que siempre está y nunca juzga. Al que cargando su cruz nos ayuda a levantar la nuestra.
al moreno de mirada dolorida y rostro cansado, por llevarme siempre por el mejor de los caminos, por enseñarme a ser paciente y por estar, aun cuando solo volví a él para pedir y no para agradecer. Finalmente, quiero dirigirme a todos los jóvenes que por inseguridad nos acercan a Dios, a que lo hagan, porque estando con él, todo es amor, porque estando con él, nunca van a faltar sillas para nadie, y porque quedar para ir a misa también es un planazo. Me gustaría pedir por todas las personas que no tienen la suerte de tener a alguien que rece por ellas, por todos los aquí presentes y por todos nuestros ángeles, que desde el cielo van a poder vernos disfrutar de una nueva Semana Santa. Dios nunca nos va a dar una cruz con la que no podamos cargar, pues como dijo Jesús, no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Y es que hemos de resucitar al igual que él hizo. Hemos de dejar a un lado la incertidumbre y el miedo. Hemos de hacer siempre el bien. Hemos de agradecer y disfrutar cada regalazo que Dios nos manda. Y hemos de dejar claro que creemos y, por supuesto, que estamos dispuestos a hacerlo saber. En primer lugar, y antes de continuar, dar enhorabuena y las gracias a Lucía por estas maravillosas palabras, por estos ánimos hacia los jóvenes, porque ojalá que sí y que ir a misa es un planazo. Y por esas palabras y esa fe tan íntimas que nos has mostrado, desde lo más profundo de tu corazón, que es la palabra de los hermanos de abajo y de los jóvenes morados. La realización de este cartel tan maravilloso vuelve a ser una realidad un año más gracias a la labor y el trabajo desinteresado de un grupo de jóvenes que reman en un mismo sentido, colaborando y aportando todo cuanto tienen, con cariño hacia esta hermandad y hacia sus titulares, haciendo posible este maravilloso y magistral cartel. Pido la presencia en el altar mayor de nuestro hermano don Diego Jesús Ruiz Gallego, de nuestro secretario Daniel Benítez y de nuestra presentadora doña Lucía Tamayo Angulo para hacerle entrega de un recuerdo de este día por su magnífica presentación, que quedará en el recuerdo de todos, seguro, así como de una credencial en la que la Junta de Gobierno nombró a nuestra joven hermana presentadora del cuarto cartel de la juventud. Señor hermano mayor, miembro de la Junta de Gobierno, señores concejales, hermanos y hermanas en Jesús Nazareno. Se le hace entrega a nuestra hermana Lucía Tamayo de la credencial del nombramiento como presentadora del cuarto cartel de la juventud, que por motivo de sus estudios en la ciudad de Cádiz no pudo desplazarse hasta esta localidad para hacerle entrega del mismo. Dicha credencial dice lo siguiente: la Real Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de Alhaurín el Grande acordó por unanimidad, mediante Junta de Gobierno celebrada el martes 8 de marzo de 2022, nombrar como presentadora del cuarto cartel de la juventud a nuestra hermana doña Lucía Tamayo Angulo. Dicha presentación tendrá lugar el viernes 18 de marzo en la ermita de San Sebastián ante nuestros sagrados titulares, en Alhaurín el Grande, a 8 de marzo de 2022. Del mismo modo, no podríamos tener una increíble presentación sin un increíble cartel. Hemos de reconocer el trabajo de una imagen,
que nos dice mucho, sobre todo en este año que volvemos a retomar aquello que sentimos que nos arrebataron. Pido la presencia, para entregarle un recuerdo de este día, de Alba Rueda García, que recogerá este recuerdo en nombre de su hermana, Nazaret Rueda García, fotógrafa que ha sabido plasmar y montar esta maravillosa imagen que acompañará a la Juventud Morá en este nuevo año. Por último, no podemos irnos sin recordar a todos los asistentes que a continuación se va a celebrar el rezo del Vía Crucis por parte de los jóvenes de la Hermandad y de los jóvenes de las representaciones en vivo. Sin más, y esperando que haya sido del agrado de todos, nuestro hermano mayor nos va a dirigir unas palabras. Señor concejal de Cultura y de Juventud de nuestro excelentísimo ayuntamiento, señor concejal, miembro de la Junta de Gobierno de esta Real Hermandad, hermanos todos, buenas noches. Esta noche volvemos a reunirnos en torno a nuestros sagrados titulares. Otro viernes de Cuaresma, y ya es el tercero, para seguir preparando nuestros corazones para los grandes acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Padre Jesús, que se avecina de forma inminente. Hoy acabamos de disfrutar de la maravillosa intervención de nuestra hermana Lucía Tamayo Angulo, que presentada por nuestro incombustible Marcos Cortés, han puesto voz a esos sentimientos de saltado, fresco, propio de la juventud, pero de una profundidad inimaginable para una experiencia vital tan corta. Los jóvenes son el fundamento de nuestra Semana Santa, son los miembros con los que se confecciona nuestras más hondas tradiciones. Ellos nunca nos defraudan y su ánimo nos empujan a todos a seguir adelante. Con sus palabras nos enseña que la Semana Santa en particular y la de nuestra Real Hermandad sigue más viva que nunca y que a pesar de todas las vicisitudes y contratiempos, estas tradiciones de siglo tan arraigadas en nuestro pueblo tienen asegurada su supervivencia y que contamos con una generación que viene pisando fuerte y pidiendo paso para continuar con la labor que llevaron a cabo nuestros antepasados. Esta noche San Sebastián se ha llenado de palabras de amor, de admiración, de júbilo, de cariño hacia nuestros sagrados titulares. Y eso debe hacernos meditar sobre nuestro papel en la Real Hermandad y nuestra sociedad. Debe servirnos de acicate para que realmente esta Cuaresma sea un tiempo de conversión y arrepentimiento, que nos prepare para primero sufrir con nuestro Padre Jesús y María Santísima el mayor dolor, el sufrimiento de la pasión, para luego disfrutar de la alegría de la resurrección. Quiero agradecer a nuestra hermana Nazaret Rueda, autora de la fotografía que reproduce nuestro cartel de juventud. Por último, agradecer de nuevo a nuestra presentadora sus bellas palabras y a toda vuestra asistencia. No sin antes, por un lado, agradecer la importante labor que están desarrollando el Grupo de Caridad con su campaña Porque tuve hambre y me disteis de comer, destinada especialmente a las familias ucranianas que tan mal lo están pasando, y por otro, rogaremos que nuestras oraciones durante esta Cuaresma vayan dirigidas a pedir a nuestro Padre Jesús la paz en el mundo, tan necesaria en estos momentos para todos nosotros. Gracias y buenas noches. Bueno, ahora sí, esperamos que haya sido de vuestro agrado, que hayáis disfrutado
y esperamos que tengáis una feliz, lo que resta de Cuaresma, una feliz Cuaresma y una muy buena Semana Santa. Bueno, pues la finalidad principal de este acto es la presentación del cartel joven de nuestra hermandad y bueno, ahora vamos a proceder a hacer Vía Crucis. Bueno, pues yo creo que la verdad es que es muy importante porque llama a los jóvenes a, pues bueno, pues a que también podemos venir a misa, también podemos a estar dentro de la hermandad, a hacer cosas y yo creo que de mucha importancia y muy llamativo para la juventud. Pues yo creo que el cartel es un cartel que da mucha luz, que pues bueno, que al final es lo que hemos necesitado durante estos 2 años de pandemia y que es como la vuelta otra vez a la resurrección y a volver otra vez a la normalidad que ya nos hace falta y lo estamos añorando.